Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a resolver un error 31.13.02, que es un atasco en el alimentador de documentos o también llamado ADF. Esto para una impresora láser JET Managed MFP E62565. Si pueden observar, ahí estoy retirando posibles atascos que pueda tener esta unidad de ADF. También verifiqué que la plataforma subiera bien, pero no es el caso. La plataforma no sube para que la hoja entre al ADF y así podamos escanear. Hay una falla en ese proceso. También, como lo pueden ver, ahí inserté una tarjeta para verificar que no hubiera algún atasco o alguna posible basura que esté obstruyendo la ruta de papel. No es el caso, entonces habríamos que cambiar la unidad del ADF y debemos de apagar la impresora. Igual hay que desconectarla de la corriente y también desconectar el cable de red. Desconectarlo todo. Y en esta caja viene nuestra unidad de ADF. Vamos a abrirla. Viene bien protegida, hay que quitarle todo el unicel, todo el protector. Aquí ya salió y es este que ustedes pueden observar. Así que vamos a llevarlo a la impresora que está dañada. Una vez apagada nuestra impresora, hay que voltearla o irnos del lado trasero de ella y podemos observar una especie de tapa. Esa tapa tiene algunos tornillos, como son los que estoy señalando, y queda desatornillarlos. Hay que desatornillarlos ambos. Por lo regular son tornillos de cruz, entonces tienen que tener a la mano un desarmador de cruz y quitar algunas membranas o conectores, como ahí lo estoy señalando, ese conector o membrana de color negro y de color blanco. También ese cablecito, que es el que hace contacto con tierra en nuestra impresora. Ese cable multicolor también hay que jalarlo hacia arriba. Y en el caso de las membranas hay que subir esa pestaña en color negro y una vez que esté arriba hay que jalarlo hacia arriba la membrana. Ahí sí se pueden dar cuenta, estoy haciendo hacia arriba la pestaña. Y una vez estando arriba, jalamos la membrana hacia arriba. Ahí lo pueden checar. También hay que quitar esos dos tornillos que estoy señalando. Esos son los que sostienen la base del ADF para que quede bien sujeta hacia la impresora. Una vez hecho eso, jalamos los bordes de nuestro ADF hacia arriba. Los jalamos con un poco de fuerza y quitamos o retiramos nuestra unidad. Así es como queda nuestra impresora sin esta unidad. Procederemos a instalar la nueva unidad del ADF, que es la que les acabo de enseñar, la que abrí, y ahí ya la estoy colocando. Tiene que ajustarse bien a los orificios, pero antes de ello tenemos que sacar las membranas que hay en la parte central de esta unidad, como lo están viendo ustedes en este momento. Estoy sacando cada uno de los cables. A mí ya me pasó una vez que metí toda la unidad, ya la había metido y la había atornillado, pero se me olvidó sacar esos cables, entonces lo tuve que devolver a desatornillar y sacarlos. Entonces lo aconsejable es que primero lo saquemos de la parte del medio de nuestra unidad y después atornillemos. Una vez que atornillamos, ahora sí es momento de conectar esos cables o esas membranas en cada uno de sus enchufes. Los colocamos del mismo modo que les mostré hace un momento cómo era retirarlos. Hay que colocarlos y una vez que estén colocados, la pestaña negra que les había mencionado con anterioridad, en vez de subirla, ahora hay que bajarla para que las membranas queden bien sujetas hacia nuestra conexión de nuestra impresora y así haya conectividad entre el ADF y la impresora y de este modo podamos escanear. Ahí ya estoy atornillando la tapa, la que quitamos en un principio. Si se pueden dar cuenta, estos objetos que ven aquí son una especie de chupones, van a, colocados en la base de nuestro ADF, pero van a ir colocados por dentro. Si se pueden dar cuenta, ahí en el orificio hay una especie como de división. Ese divisor debe de coincidir con la parte hueca de ese chupón. Lo debemos de colocar y hacer presión para que embone bien hacia la impresora o en este caso hacia nuestra unidad de ADF. Hacemos lo mismo con los diferentes chupones.
Son entre 6 y 8, entonces esos 6 y 8 hay que colocarlos y ahí va a ir sujeta nuestra base de, o mejor dicho, nuestro protector de color blanco, que es el que ustedes están viendo. Si se dieron cuenta, ahorita quité un plástico. Todos los plásticos que podamos encontrar hay que retirarlos para que no haya atascos. Si se dan cuenta, esa base de color blanco tiene que coincidir con la rayita o la flechita que hay en la base de nuestra impresora. No sé si lograron visualizarlo. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar la unidad del ADF. Hacemos un poco de presión, no mucha. No se vayan a subir tampoco a la impresora. Nada más es hacer presión con la mano para que se pegue bien los chupones junto con nuestro protector en color blanco. Y ahí ya lo tienen, en automático queda pegado, queda fijo y listo para realizar nuestros escaneos o nuestros trabajos de fotocopiado. Ahora vamos a encender el equipo, el dispositivo, y esto lo hacemos para una LaserJet Manage o Manahead MFP. Ay, se me fue el número, pero bueno, ya lo están viendo en el título del video. Ahí está encendiendo y aquí estoy haciendo ya algunas pruebas de escaneo. Si se dan cuenta, ya coloqué las hojas, voy a escanear para mandar a correo electrónico. Como es una impresora de corporativo, estoy poniéndole su respectivo código, el correo electrónico, y doy clic en enviar. Una vez hecho eso, se pueden dar cuenta que ya el ADF está recogiendo la hoja y la ha escaneado. Ahí pues esa es una configuración de la impresora. Y bueno, así es como queda. Si se pueden dar cuenta, no apareció ningún error de atasco en el área del ADF ni nada. De hecho, ese correo ya lo envió de forma correcta. Y así es como queda resuelto este problema. Y bien amigos, espero que este video les haya ayudado a resolver estos problemas que puedan tener con sus impresoras multifuncionales. Son errores típicos que se dan por el uso excesivo de la unidad del ADF. Claro, si ustedes nada más usan este equipo para hacer uno que otro trabajo de impresión, es probable que no les aparezca este error. Por lo general se da en impresoras que imprimen en un volumen muy alto, como impresoras de corporativo, impresoras empresariales, impresoras de escuela, y probablemente ustedes sean de sistemas o de alguna empresa afín a HP. Entonces, con base a este video tutorial, espero que les haya servido este video. No olviden dejar su like, compartir mi video, recomendar mi canal, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.